Detrás de esas puertas está el módulo escamoteable. Son ese tipo de puertas que abren y se recogen hacia adentro. Pero lo chulo de este proyecto es cómo está diseñado en su interior. Vamos a ver un interior en nogal, con una iluminación por la parte de atrás de la balda que probablemente todavía no hayas visto. Justo detrás de mí tengo el mueble escamoteable. Son dos puertas de 65 centímetros, por lo tanto, suman 1,30 m. Y claro, ¿cuál es la ventaja de este tipo de muebles? La primera es su apertura. Cuando yo pulso, abro una puerta lateral y otra puerta lateral. Si estas puertas quedaran así, sería un problema porque yo estaría atrapado entre las dos puertas. ¿Qué hacemos? La ventaja que tiene este mueble escamoteable es que la puerta desliza al interior. Ahora podemos usar el mueble con comodidad y si necesitamos movernos por la cocina, no hay ningún tipo de problema. El interior de este mueble, en este caso, se ha hecho en nogal, pero tenemos más acabados y se puede personalizar. Es decir, que la trasera puede ir en un tono y los laterales también pueden ir en otro tono. Claro, toda esta parte, toda esta meseta, que casi son 120 centímetros, necesita unas tomas de corriente porque es normal que tengamos aquí algún pequeño electrodoméstico. Por eso lleva este carril de iluminación que queda tan difuminado porque está en la misma madera, en el mismo color. Tiene dos tomas de corriente a un lado, una toma de corriente al otro y el interruptor que enciende y apaga la iluminación interior. Cuando este mueble no lo necesitamos, volvemos a sacar las puertas, cerramos y queda todo el espacio libre para poder movernos dentro de esta cocina.